Hola. Buen día, Paloma, ¿cómo estás? Acá, Armando. ¿Qué necesitas? Quería saber qué te dijo el médico de Roberto. ¿Hablaste? Hablé, sí. ¿Y? ¿Qué te dijo? Me dijo que lo más probable es que Roberto no vuelva a caminar. ¿Pero cómo? ¿Pero no tiene retorno esto? No puedo creer. El médico dijo que no. Y que cuanto antes lo aceptemos va a ser mejor. Paloma, yo sé que vos sentís que tu lugar está al lado de él, pero jugando a la esposa feliz no estás ayudándolo ni a él ni te estás ayudando a vos tampoco. ¿Qué otra cosa puedo hacer, Armando? Por favor, no me vengas con eso ahora. Ya lo sé, Paloma, pero vos no podés seguir con esta farsa. Vos no la amás, lo ibas a dejar. Pero eso fue antes del accidente, ¿entendés? Mientras Roberto esté en esa silla de ruedas, yo no lo voy a dejar, no lo puedo abandonar. ¿No entendés lo que estoy viviendo, Armando? ¿No lo entendés? Ay, por Dios, Paloma, ¿y si no vuelve a caminar nunca más? Pasaré la vida con él. Es mi marido, Armando. ¡Paloma! ¡Ya voy! Bueno, colguemos, por favor, no sigamos con esto. ¡Palomita!